Y a todas, vamos a seguir con, con el curso que empezábamos ayer. Les recuerdo que es un, un curso previo a una conferencia, eh, la conferencia magistral que dará la semana que viene, el miércoles, eh, Javier Echeverría, que es un, pues un famoso filósofo de la ciencia español. Eh, este curso, que yo lo llamé pues, Perspectivas de la ciencia en el siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX, no comenté ayer el, el título, pero ahora que ya vimos las dos horas de, de ayer, pueden entender un poco de, de qué se trata. Podríamos eh, englobarlo dentro de los estudios de ciencia, tecnología y sociedad. ¿Se acuerdan que ayer eh, lo comentábamos? Entonces, claro, eh, estos estudios engloban a muchas disciplinas, la filosofía de la ciencia, la historia de la ciencia, la sociología de la ciencia. Por eso al principio se me había ocurrido el título de algo relacionado con filosofía de la ciencia y luego pensé pues una cosa más general no perspectivas eh, de la ciencia en la segunda mitad del siglo XX porque sobre todo eh, nos, eh, nos centramos en los últimos 40 años más bien se puede decir 42 o sea el, el hito en el cual empezábamos el curso era se lo recuerdo 1962 que es cuando eh, cuando Kuhn Thomas Kuhn publica su libro más famoso sobre las eh, revoluciones científicas, la estructura de las revoluciones científicas. Ayer ya vimos, simplemente por, por hacer un, un esquema, por recordarles, ayer vimos, eh, eh, empezando en Kuhn y echando un poco marcha atrás al positivismo lógico, a Popper, eh, vimos el, el gran cambio que hubo en la filosofía de la ciencia desde la primera mitad del siglo XX, que era centrada en la epistemología. Es decir, en el conocimiento científico, a partir de los años 60 eh, se hizo mucho más social, se puede decir, la filosofía de la ciencia. Empezó a importar mucho más la, eh, eh, toda la, la estructura social, la estructura económica, la estructura política dentro de la que se realizaban pues, las, las teorías científicas. Eh, recordemos que... A partir de, de esos años, de los años 60, se critica mucho la, la diferencia, la dicotomía entre contexto de justificación y contexto de descubrimiento. Y entonces, pues a partir de ahí, la filosofía de la ciencia empieza a, ocup, a ocuparse no solo de, la, eh, de las cuestiones del conocimiento científico, de la epistemología, sino también cuestiones sociales y cuestiones de la práctica científica, que es lo que vamos a ver hoy. Y por otra parte, la sociología de la ciencia también se ve, eh, vamos, eh, se ve validada para estudiar algo tal como el conocimiento científico. Ahí aparece todo lo que es la sociología del conocimiento científico, que es lo que estuvimos viendo ayer con pues, los varios programas que aparecen. El programa Fuerte, el, el programa, eh, el, eh, los programas de, de ciencia y género los programas de etnometodología, que se acuerdan que hablábamos de Bruno Latour, que es uno de los más famosos sociólogos de la ciencia, que hizo trabajo de campo, trabajo dentro del laboratorio. Nombro a Bruno Latour porque hoy volveremos a encontrarnos con este nombre en la segunda parte de, de esta plática, que hablaremos de, bueno, del famoso caso Socal, que es lo que más ha... He revolucionado todos los estudios sociales de la ciencia en los últimos años. Y volviendo a ciencia, eh, a ciencia y, y género, los estudios, los women studies, los estudios de, la, de las mujeres, ayer al, al final me, había, me hacían una pregunta que es sobre cuáles son las, las principales estudiosas de, eh, de estos temas. Ya nombré a Helen Longino L-O-N-G-I-N-O que es una de las más famosas, una de las, de las pioneras. Otros nombres importantes son Harding, H-A-R-D-I-N-G, y Jagger, J-A-G-G-A-R. -A -G -G -A y ya centrándonos en el mundo hispano, quisiera nombrar pues, a, a tres especialistas eh, españolas, como son Marta González García, Eulalia Pérez Sedeño, y José Antonio López Cerezo. Bueno, ya ven que he dudado al decir españolas. Creo que según la Real Academia de la Lengua, en un grupo en el que haya el mismo número de mujeres o mayor número de mujeres, se permite el hablar en femenino. O sea, si estoy yo con, con varias mujeres y, a, y es mayor el número de mujeres, podemos hablar de nosotras. Que es algo muy, muy chistoso, ¿no? Entonces, claro, si estamos hablando de, de estudios de género, pues no voy a decir los investigadores, si hay dos mujeres y, y, y un hombre, ¿no? Entonces podemos decir que entre las investigadoras está José Antonio López Cerez. Y no, eso no, no dice nada respecto a, a ninguna cuestión sobre su masculinidad, ¿no? Bien, vamos ya con lo que es propiamente eh, lo que vamos a ver el, el día de hoy. Simplemente para, para que no se pierdan. Ya vimos cómo el libro de Kuhn había influido pues, en todo el giro de la filosofía de la ciencia, la historia, la sociología. Seguramente tan grandes cambios no fueron resultados solo del libro de Kuhn, sino de la aparición de la Big Science tras la Segunda Guerra Mundial. Eh, bueno, prácticamente Echeverría iguala la Big Science y la tecnociencia. Hoy hablaremos de estos términos. Se puede decir que el libro de Kuhn fue bastante oportuno en aparecer en, en esos años pero no fue o sea, todos los cambios que hubo no se les se, se puede decir que el resultado el, el responsable no fue solo Kuhn sino todo el, el ambiente de la ciencia y de la tecnología en, en aquel tiempo eh, en general la filosofía de la ciencia dejó de tener pues una, un camino dado una mainstream que es lo que lo que había ocurrido hasta entonces el positivismo lógico Popper Kuhn y entonces empezó a haber pues, muchas ideas. ¿no? Siguió habiendo autores, de hecho, que insistían en que el principal objeto de estudio de la filosofía de la ciencia es el conocimiento científico. O sea, podemos hablar de sobre todo de, de la, eh, la filosofía analítica, por ejemplo. O eh, el énfasis en el lenguaje, en el lenguaje eh, como, como paso previo a las teorías científicas. Sin embargo, eh, también tras tras este giro hubo corrientes dedicadas a la actividad científica. que es lo que, lo que vamos a ver ahora. ya vimos cómo los sociólogos de la ciencia y eh, los ya vimos a los sociólogos de la ciencia, ellos y los eh, filósofos de la tecnología se empezaron a ocupar cada vez más de la práctica científica a partir de los años 80. es decir, la ciencia no solo explica no solo describe, no solo predice o comprende el mundo, sino que también lo transforma. Este es el concepto clave, la transformación del mundo. No solo es importante el resultado de la ciencia, es decir, el conocimiento científico, sino también la propia práctica científica. O sea, está el conocimiento y la práctica. Y la práctica porque transforma nuestro mundo. Y uno de los filósofos que más ha tratado este tema, o por lo menos el... El más famoso es Hacking. Hayan Hacking. Él, eh, yo diría que es uno de los filósofos de la ciencia vivos más famosos, eh, porque bueno, todos los, los, los que son considerados los filósofos de la ciencia clásicos del siglo XX, Popper, Kuhn, incluso Feyerabend, todos ellos murieron en los años 90. Lakatos murió en los 70. Pero actualmente, entre los que siguen vivos este Ayan Hacking es quizá el más famoso. Él es realista. Y aquí eh, tenemos que hablar un poco de, de lo que es realismo. Bueno, de hecho desde la antigüedad ha habido un debate sobre el realismo y la ciencia. No voy a entrar en esto. Simplemente les diré que hay distintos tipos de realismo. Está el, el realismo ontológico, el epistemológico, el teórico, el semántico. Hacking es realista desde el punto de vista de la práctica experimental. Él piensa que nuestros cuerpos y nuestros aparatos científicos y tecnológicos son reales porque con ellos podemos modificar nuestro entorno y nuestras percepciones sobre el mundo. Otros objetos son reales porque nos pueden transformar a nosotros y a nuestro entorno. Es decir, nosotros podemos estar pensando, escribiendo, por ejemplo, en nuestra computadora sobre el idealismo o sobre el solipsismo. Podemos estar pensando si, si yo soy el único ser en el universo y si todo lo que está a mi alrededor es eh, pues es pura ficción. Sin embargo, estoy usando mi computadora y estoy usando la luz eléctrica. Estoy usando cosas que la ciencia me ha puesto y, y finalmente si yo pienso que, que todo es pura ficción pero alguien me da un golpe, yo lo voy a sentir, ¿no? Afecta sobre mí. Entonces, desde ese punto de vista, él es realista. Entonces, eh, es un realismo práctico o realismo transformativo, que no tiene que ver con el conocimiento, sino con la práctica científica y técnica y con los efectos que esa práctica tiene sobre todo el mundo en el que estamos. Es decir, el gran argumento en favor del realismo para la ciencia y la tecnología es su capacidad para transformar el mundo que nos rodea. Por eso Hacking critica la filosofía de la ciencia que se había dado hasta ese entonces, Centrada sobre todo en el conocimiento científico teórico. Para él, la ciencia representa, pero también interviene en el mundo. De hecho, su más famoso libro se titula Representar e Intervenir. Fue publicado en 1983. Aquí tenemos. Eh... A ver si lo pueden. Ah, bueno. Es este: Ian Hacking, Representar e Intervenir. Publicado en Pai 2, 1983. Bien, eh, Javier Ordóñez y José Ferreiros escribieron un artículo titulado Hacia una filosofía de la experimentación que creo que los, los que se han inscrito en este curso eh, han tenido la posibilidad de acceder a él. Estos dos eh, investigadores españoles, Ordóñez y Ferreiros, critican el teoricismo de, de Popper y de otros que se, que se centran en las teorías. ¿Se acuerdan que decíamos ayer que Popper ponía mucho énfasis en las teorías y la, eh, la famosa eh, comparación de que las teorías son redes que lanzamos al mundo para pescar pues, los hechos científicos? ¿no? Eh, ellos, Ordóñez y Ferreiros, estudian el papel de los instrumentos y los, y los experimentos y finalmente no se trata de negar la teorización. O sea, es importante la, las teorías científicas sino simplemente de equipararle a la, a la experimentación, o sea, no dejar de lado la, la experimentación científica. Todo esto es eh, lo que estudia Hacking y de hecho es lo previo para llegar a la tecnociencia, de la que hablaremos enseguida. Bueno, Hacking, para él la práctica científica, el experimento es, es previo a la obtención del conocimiento científico. Él dice que experimentar no es enunciar o informar, Sino hacer y hacer con algo, hacer con cosas distintas que palabras. Eh, hay, un libro, hay un libro de, de un filósofo de la ciencia que se llama Austin que se titula Hacer cosas con palabras. Eh, este, este libro, este filósofo, sigue la, fino, la filosofía analítica. Hacking se opone a esta concepción, que finalmente es una concepción lingüística. Eh, de las teorías que existía desde Wittgenstein se acuerdan que Wittgenstein había puesto mucho el énfasis de que nosotros llegamos a, a la realidad mediante el lenguaje entonces a partir de él por medio del positivismo lógico el círculo de Viena el, la concepción heredada y luego otras filosofías como la filosofía analítica eh, ponían mucho énfasis en el lenguaje bueno Hacking dice que no que hay que ir a, a las cosas, vamos. Para Hacking, de hecho, lo principal no es la verdad científica, sino la capacidad innovadora, producir nuevos fenómenos científicos. O sea, eh, como solo conocemos los objetos del mundo a través de nuestras acciones, la filosofía de la ciencia debe partir de una teoría de la acción. Otro que también sigue esta línea es Pickering. Pickering critica la sociología del conocimiento científico. Eh, o sea, ellos que la sociología del conocimiento científico se acuerdan, que los vimos ayer, eh, por ejemplo, el, el programa fuerte iba demasiado a, pues, a algunas cuestiones teóricas y, por ejemplo, otros como los etnometodólogos, como Bruno Latour, se centraban en, en el estudio de campo dentro de los laboratorios. Pero, claro, eh, según Echeverría, olvidan, o sea, se, se centran en, en el laboratorio, pero olvidan dos cosas. Por una parte, la educación que es imprescindible para transmitir el conocimiento y la técnica de la ciencia pues a las nuevas generaciones. Y por otra parte, la propia aplicación a la, de la ciencia a la transformación del mundo. O sea, la ciencia transforma el mundo. Es la tesis principal de Hacking. Pickering señala la importancia de las máquinas para la actividad científica. Los instrumentos científicos son una necesidad para eh, la investigación. No se trata de olvidar el conocimiento científico, como decía, sino solo, de solo se trata de reconocer que ese conocimiento aparece tras una acción. No lo da el mundo per se. O sea, el mundo no nos da el conocimiento, sino que se necesitan las acciones, en este caso los experimentos, para llegar a ese conocimiento. La ciencia implica acciones experimentales. Por eso, una teoría de la acción es previa a una teoría del conocimiento científico. Esto es una diferencia entre el conocimiento en general y el conocimiento científico. O sea, para conocer científicamente hay que actuar sobre el mundo transformándolo. Ahora quisiera ya eh, empezar lo que, lo que hoy... Me gustaría que, que hoy la clase fuera un poco más eh, debatible. No voy a decir mmm, que se pueda hacer mucho debate porque... Simplemente al final quedarán unos minutos, podremos hacer un poco de debate, podrán hacer algunas preguntas, pero no va a dar tiempo de mucho. Pero sí que me gustaría que se, que se fueran con algunas nuevas ideas. ¿no? Les quiero hablar de la. de la ciencia en Occidente y la ciencia en Oriente. Como saben, yo viví tres años en, en China y. Y bueno, realmente. No voy a decir que puedo ver las cosas desde el punto de vista oriental, de hecho, el tercer año que estaba en China y últimamente también, a veces en lugar de parecerme que entiendo cada vez más a los chinos, me da la impresión de que, de que los entiendo peor, porque es, es algo insondable. Pero bueno, por lo menos eh, permite la posibilidad de hacer algunos análisis de nuestra ciencia desde un punto de vista un poco más externo. Entonces yo lo que me pregunto es, ¿no será que todo lo visto? tiene que ver con las ideas de la ciencia precisamente en Occidente. Hay un, un historiador de la ciencia china muy famoso, el más famoso se llama Joseph Needham, él era británico, un personaje muy, pues muy interesante, un personaje eh, nació en 1900, él eh, eh, fue a China durante la, la Segunda Guerra Mundial y posteriormente ya se vio cautivado por el país y por su cultura y empezó a estudiar. La, eh, la ciencia a lo largo de la historia en China. Y él partía de una, una pregunta, que es la siguiente. ¿Por qué la ciencia moderna, la ciencia matematizada, tal como la conocemos hoy, la ciencia que decimos que nació en la época de Galileo, ¿por qué apareció en Europa y no en otras culturas que, que en la Edad Media quizás estaban más desarrolladas, como por ejemplo el mundo musulmán o, en este caso, China? Esto se conoce como el dilema de Niram. O sea, ¿por qué la, las se dieron las condiciones en Europa y no en, en otras civilizaciones? Nidam, ya digo que era un personaje muy interesante. Él era cristiano, se consideraba taoísta, era marxista. Entonces, bueno, desde su marxismo, él consideraba que lo principal, obviamente, eran las condiciones sociales. Eh, claro, él también estudió otras cosas. Muy interesantes, por ejemplo, la, las leyes. Él hablaba de la gran importancia que tuvo el derecho romano y el derecho en Occidente para eh, que ya en, en la época de la Revolución Científica surgiera una idea de las leyes naturales aplicadas a las cosas del mundo. O sea, cuando hablamos de las leyes de Newton, las leyes de Kepler, no sé si se han dado cuenta, estamos usando una, ter una terminología que viene del derecho. Es como si las cosas, es como si las masas tuvieran que obedecer obligatoriamente eh, la ley de Newton para, digamos, y, y atraerse. Entonces, bueno, eh, él pone algunos ejemplos, ¿no? Eh, por ejemplo, él eh, dice que, que en China, en la antigüedad, eh, hubo un. perdón, en Europa, había un gallo que, eh, que puso un huevo y entonces. Fue juzgado en Europa y condenado y lo mataron porque era una violación a las leyes de la naturaleza. Entonces, en China, por ejemplo, habría sido imposible que fuera eso. Bueno, seguramente también lo habrían matado, pero simplemente, pero no, pero no juzgado, sino simplemente porque rompía la, eh, pues, digamos, la estabilidad del mundo eh, que aparece, por ejemplo, en el confucianismo. O sea, no, el gallo no está en, un, en una posición que no, pone, no puede poner huevos, esos son los gallinas. Eh, sin embargo, eh, en Europa fue juzgado y condenado. O sea, es, es algo muy extraño, ¿no? Que, que decimos, bueno, pues qué raro, ¿no? Pero realmente ahí está la base de, de las leyes eh, científicas. Eh, esto lo podemos ver a partir de, ya digo, de la revolución científica con Francis Bacon, con que es uno de los grandes, grandes ideólogos eh, de la ciencia actual. Él dice que hay que utilizar la ciencia. En, en un libro que se llama La Gran Restauración, aparece como Bacon. O sea, Bacon dice que la tierra es la herencia de Dios a los hombres y podemos y debemos usarla. Eh, claro, tenemos que colocarlo ¿no? dentro de la, de, de la sociedad puritana. Entonces, es un derecho divino. Él llega a hablar de interrogar al mundo bajo tortura. Esto es, es la base de, de nuestra ciencia actual. Pero mmm, a esto se opusieron, por ejemplo, los, los críticos de los años 60, que decíamos ayer. Sin embargo, realmente tanto el liberalismo como el marxismo se puede decir que hablaban el mismo idioma. Ambos querían usar, utilizar la ciencia. O sea, los movimientos de los 60, eh, en teoría, parecía que querían romper con todo eso. O sea, pasar del individualismo al holismo. Después hablaré un poco más de esto. El holismo eh, ya saben que es eh, una teoría por la cual hay que tener en cuenta todo, todo el conjunto. Se opone al, al individualismo. Eh, nos podemos imaginar, pues, todas estas ondas esotéricas, todo lo oriental que se puso de moda y sigue de moda, el yoga, el tai chi, el budismo. Pero es posible eso para los occidentales. A lo mejor eh, estamos dentro de, de esa mentalidad tan fuerte. Eh, de que necesitamos, eh, necesitamos utilizar la ciencia. Entonces, Hacking, cuando habla de, eh, de la intervención, o sea, de, de la práctica científica, no está siendo muy occidental. O sea, no sería posible no usar la, ciencia, la, la naturaleza, sino contemplarla en un sentido más místico. ¿Cómo podría ser, por ejemplo, lo que, lo que quería el taoísmo? ¿Sería posible? Sin embargo, bueno, por ejemplo, Ordóñez, eh, Javier Ordóñez, una de sus tesis principales es que siempre ha habido tecnología. Que el ser humano, simplemente como ser humano, siempre ha intentado eh, transformar la naturaleza para, pues para utilizarla. ¿No se está viendo ahí Javier Ordóñez muy occidental? Bueno, bueno Javier Ordóñez a mí me parece un un filósofo y un historiador de la ciencia excepcional, eh, pero precisamente eh, es posible que él sea muy, muy occidental cuando dice eso, o a lo mejor no, a lo mejor realmente es humano. O sea, tampoco, eh, cuando estoy diciendo, cuando estoy hablando de otras culturas, en este caso la oriental, a lo mejor me estoy viendo demasiado relativista, que es toda la crítica que, que hicieron pues, algunos de los filósofos de la ciencia contra pues, eh, todos estos estudios sociales de la ciencia el posmodernismo del que hablaré después un poquito eh, o sea hay que eh, si todo es tan relativo nos quedamos sin ninguna base para nada bueno esto se lo pongo simplemente como pues como una como una posibilidad para el debate y para que lo mediten eh, vamos a volver a, a Hacking que decíamos que la ciencia representa e interviene la intervención de la ciencia y eso nos lleva directamente a lo que es la actividad tecnocientífica, a estudiar la actividad de la ciencia y de la tecnología. Según Javier Echeverría, básicamente en el siglo XX hay dos corrientes principales que han pugnado, eh, que son el holismo y el individualismo, es lo que les estaba comentando hace unos minutos. Eh, al priorizar el estudio de la acción social, que sería el holismo, o sea, el ver todo el conjunto, o bien la acción individual, el individualismo. Posteriormente se intentaron conjugar ambas tendencias al considerar que los hechos sociales hay que remitirlos al comportamiento individual, pero también los individuos actúan siempre dentro de un contexto social, que influye sobre sus motivaciones y acciones. Popper consideró las acciones humanas individuales y un seguidor suyo, Tuomela, eh, consideró la acción social como la suma de las actividades individuales. Él Tumela, teorizaba sobre varios tipos de, ac de acción. Por ejemplo, tiene toda una teoría de la acción cooperativa, que es muy interesante porque se supone que es eh, una acción muy seguida entre, entre los grupos científicos. En fin, no vamos a entrar a esto. Simplemente lo he nombrado para que vean hacia dónde va la cuestión, ¿no? eh, el, el hacer fi una filosofía de la acción humana. Si hablamos que la, que la ciencia no solo es conocimiento, sino que también son acciones, ha habido teóricos de las acciones humanas, de las acciones científicas y no científicas, claro. En fin, eh, lo interesante es, es que todo, todos estos estudios son una base para la acción en la tecnociencia. Normalmente se relaciona más la ciencia con el conocimiento científico y la técnica. O la tecnología con la práctica. Por eso es bueno estudiar la acción tecnológica para después ir a la acción científica. La, acción, eh, la ciencia actual está totalmente mediatizada por la tecnología y sus acciones. Entonces, con, con la Big Science ya hay que hablar ya no tanto de ciencia y de tecnología, sino de tecnociencia. Y esto bueno, pues se relaciona mucho con, con todo lo que estamos viendo, ¿no? De, lo que acabamos de ver de Hacking. Bueno, ¿qué es la Big Science? Eh, que se, ya le he nombrado pues entre ayer y hoy, yo creo que 20 veces, la Big Science y la tecnociencia, y no he dicho lo que es. Normalmente se conoce como Big Science, o sea, la gran ciencia en inglés, eh, solo que a, a, en español normalmente no, no se traduce, se habla así de la Big Science. Eh, suele hablarse de la tendencia de la ciencia, o la ciencia y la tecnología, a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya... Eh, pues la ciencia y la tecnología llegaron a unos extremos, bueno, pues, pues tremendos. Eh, las investigaciones científicas ya hay que hacerlas dentro de, eh, de grandes laboratorios que una persona o unas personas o grupos pequeños no pueden pagar. Entonces tiene que haber o grandes transnacionales o bien el Estado. Hay un, un documento muy, muy interesante que fue escrito en 1945, por parte de un señor que se llamaba Vannevar Bush. Bueno, eh, aunque parezca mentira, este Bush no tiene nada que ver con, con la saga de los Bush que actualmente eh, gobiernan el mundo, eh, sino que, es pura casualidad que se llamara así, es Vannevar Bush. Él, eh, en la Segunda Guerra Mundial, trabajó, él era científico, y trabajó en algo relacionado con los submarinos y se convirtió en el, el director de la oficina de investigación y desarrollo científico a finales de la segunda guerra mundial. Eh, lo que pasa es que ya en 1945, cuando los americanos veían la guerra eh, ganada, dijeron bueno, qué vamos a hacer con la ciencia? la ciencia había tenido una, se había hipertrofiado, había crecido muchísimo. Eh, entonces, tras la guerra, ¿qué, ¿qué podían hacer? ¿Qué podía hacer el gobierno eh, con la ciencia y la tecnología? ¿Y cómo podía usar todo lo que había avanzado la ciencia durante la Segunda Guerra Mundial para el bienestar del pueblo, en este caso de, del pueblo de los Estados Unidos? Entonces, el, el presidente Roosevelt pidió un informe a, pues a, a este hombre, a Vannevar Bush, eh, y este Bush... Eh, pues hizo este informe que se titula ciencia, la frontera sin fin. un informe al presidente. es de julio de 1945. y bueno, pues es un, un discurso absolutamente ideologizado. O sea, es, y es un, un texto que realmente, aunque casi no es, es, no es conocido, es, es muy anodino, ha influido muchísimo en, en nuestra sociedad. por de pronto, ¿Qué dice este informe? Dice que el progreso científico es esencial. Eh, se ocupa mucho de la guerra contra la enfermedad, o sea, intenta poner énfasis en la medicina. Claro, esto hay que buscarlo desde el punto de vista, aunque, aunque es de, de julio del 45, eh, pues ya el digamos la bomba atómica, el proyecto Manhattan ya, sabía, ya se estaba desarrollando, la bomba atómica estaba pues, a las puertas y eso fue... Eso hizo que la ciencia tuviera una, una imagen terrorífica. Entonces se trataba de limpiar un poco la imagen de la ciencia. Y qué mejor forma de limpiar la imagen que dando a los seres humanos la salud, ¿no? que es uno de los bienes más preciados. Entonces, bueno, ¿por qué es esencial el progreso científico? Primero, por la guerra contra la enfermedad, por la medicina. Pero también por la seguridad nacional y por el bienestar público. Voy a leer algunos fragmentos que a mí me parecen muy interesantes. Eh... No podemos volver a confiar en que nuestros aliados contengan al enemigo mientras luchamos por ponernos a la par. Debe haber más y más adecuadas investigaciones militares en tiempos de paz. Es esencial que en esos periodos los científicos civiles prosigan realizando algunos de los aportes a la seguridad nacional que tan eficazmente hicieron durante la guerra. La mejor manera de lograrlo es mediante una organización de control civil con estrecha vinculación con el ejército y la armada, pero con financiamiento directo del Congreso y facultades explícitas de iniciar investigaciones militares que complementarán y fortalecerán las llevadas a cabo directamente bajo el control de ambas fuerzas. O sea, como ven, es prácticamente es el inicio de de la escalada bélica de la Guerra Fría. Otro fragmento que habla del bienestar público dice así: una de nuestras esperanzas es que después de la guerra haya pleno empleo. Para alcanzar esa meta deben liberarse todas las energías creativas y productivas del pueblo norteamericano. Debemos hacer nuevos productos mejores y más baratos. Queremos que haya una multitud de nuevas y vigorosas empresas. Todo esto lo tienen que ver desde el punto de vista del, del consumismo, claro, tiene que haber más productos, que además está muy dentro de, de toda la economía keynesiana eh, que, que aplicó Roosevelt, ¿no? de, de, que haya, de que se hagan cosas y que haya consumo. Eh, ya no podemos depender de Europa como una fuente importante del capital científico. Es evidente entonces que más y mejores investigaciones científicas son un elemento esencial para el logro de nuestra meta de pleno empleo. ¿Cómo incrementamos este capital científico? En primer lugar, debemos contar con muchos hombres y mujeres formados en la ciencia. Segundo, debemos fortalecer los centros de investigación básica, que son principalmente las facultades, universidades e institutos de investigación. Con algunas notables excepciones, la mayor parte de la investigación en la industria y el gobierno implica la aplicación del conocimiento científico existente a problemas prácticos solo las facultades, universidades y algunos institutos de investigación dedican casi todos sus esfuerzos a expandir las fronteras del conocimiento. Eh, como ven, pues es muy importante el, el que haya, un, pues haya mucha gente formada, o sea, la educación científica. Para que la ciencia actúe como un poderoso factor en nuestro bienestar nacional, la investigación aplicada debe ser vigorosa tanto en el Gobierno como en la industrial. Eh, deben tomarse para ello medidas para modificar los procedimientos de reclutamiento, categorización y remuneración del personal del área. Es preciso crear una Junta Permanente de Asesoramiento en Ciencia. La forma más importante en que el Gobierno puede promover la investigación industrial consiste en incrementar el flujo de nuevo conocimiento científico a través del apoyo a la investigación básica y la ayuda al desarrollo del talento científico. Además, el gobierno debería brindar a la industria incentivos adecuados para la realización de investigaciones. Y una de las cosas que él que pone mucho énfasis es el fortalecimiento del sistema de patentes. Es muy importante el, eh, el considerar el, la, la cantidad de patentes que un, que un país saca a lo largo del año para ver cómo está su, su investigación en ciencia y tecnología. Van a ver algunas cifras que son bastante escalofriantes. Las patentes otorgadas en el año 2001, en algunos países. Eh, bueno, eh, estos son patentes otorgadas dentro del... digamos, a residentes, a gente que investiga en ese país, porque hay muchas patentes que se, que se otorgan eh, multinacionales, o sea, a lo mejor en un país como México cada año se, se otorgan muchas patentes, pero eh, a, a algunos, algunas cosas que se han investigado en otros países, en Estados Unidos, por ejemplo, y que son de transnacionales que vienen aquí. Entonces, las que se realizan dentro de un país, en el 2001, Estados Unidos, 87.606, eh, Francia, 11.010, España, 1781. México, 118. O sea, comparen los números de Estados Unidos y de México. Estados Unidos, 87,606. México, 118. O sea, la gente en, en España, por ejemplo, se quejan, dicen, 1700. O sea, no es nada. Son, pues, ocho veces menos que en Francia. Y, pues, como 50 veces menos que en Estados Unidos. Bueno, aún así son más de 10 veces las, las que hay en México. O sea, eso no, nos habla mucho ¿no? de, de, de la investigación que se lleva a cabo dentro de, de un país. Entonces, fíjense que el, el, el informe de Vannevar Bush ya ponía el, el énfasis en esto. Eh, Debemos renovar nuestro talento científico, dice Vannevar Bush. La rapidez o lentitud con que desplacemos cualquier frontera científica dependerá de la cantidad de científicos altamente calificados y capacitados que la exploren. La formación de un científico es un proceso largo y costoso. El gobierno debe proporcionar una cantidad razonable de becas para estudiantes y graduados a fin de desarrollar el talento científico de la juventud norteamericana. Es preciso elaborar planes que atraigan a la ciencia solo la proporción de talentos jóvenes ajustadas ajustada a las necesidades de aquella en relación con las otras necesidades nacionales de aptitudes superiores. Bueno, me he detenido mucho en, en, este, en este informe, porque es fundamental para entender el, eh, lo que es los, los valores que tiene la ciencia. En, en este texto se puede ver muy bien cuáles son los, los valores de la ciencia. Para empezar, el título ya es muy indicativo. Es el progreso ilimitado. O sea, el, el título de este informe es Ciencia, la frontera sin fin. Entonces se transmite la idea, el valor de que el progreso es ilimitado, es infinito. Se transmite la idea de que la ciencia es la verdad, la ciencia es la prosperidad, la libertad de investigación. Todo lo que podamos investigar se debe investigar. Esto muy dentro de, de, de esa idea ya de Francis Bacon, ¿no? desde, desde hace siglos. Y por otra parte también lo de prepararse para la guerra, para el bienestar nacional. O sea, para vivir la paz hay que prepararse para la guerra. ¿No le recuerda algo esto a... Bueno, a mí me recuerda a, a la famosa novela esta de Orwell, 1984, que llamaban el, el Ministerio de la Paz, al que se ocupaba de la guerra. Finalmente es, es el mundo en el que vivimos, ¿no? Eh, y también él eh, dice, recomiendo que se cree un nuevo organismo con esta finalidad. O sea, la finalidad de que, bueno, dice que la estructura gubernamental debe, debe apoyar, pues este, eh, que haya fondos, que haya fondos permanentes para apoyo a la investigación básica en las facultades, universidades, institutos de investigación. Y dice, recomiendo, por lo tanto, que se cree un nuevo organismo con esa finalidad. Ese organismo debería estar integrado por personas de amplios intereses y experiencia, con una comprensión. De las peculiaridades de la investigación y la educación científicas. Debería tener una provisión estable de fondos a fin de que pudieran llevarse a cabo programas de largo plazo. Eh, este es, por ejemplo, el que aquí en, en México es CONASID, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Por ejemplo, en España es el CESIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. O sea, a raíz de esto, de, de este. Organismo que se creó en Estados Unidos, en otros países también se crearon, pero es sobre todo, tiene que, que ponerse en, en, en esta idea, ¿verdad? Eh... Esto nos definiría un poco la Big Science. ¿Y qué es la tecnociencia? Bueno, básicamente la tecnociencia es el tipo de, de investigaciones científicas y técnicas que se llevan a cabo dentro de, de, de esta época, ¿no? De la Big Science. Voy a leer un fragmento del libro de Echeverría que habla sobre lo que es la tecnociencia. Porque eh, él enumera, están. él dice todas las características de la tecnociencia y lo compara con lo que podemos hablar de. Eh, lo que podemos conocer como la ciencia, la ciencia moderna. O sea, ¿el concepto este de tecnociencia qué es? La tecnociencia no es solo la búsqueda de conocimiento representacional adecuado, sino ante todo un sistema de acciones eficientes basadas en conocimiento científico que transforman el mundo. Como ven aquí, sale hacking totalmente. Están desarrolladas tecnológica e industrialmente y ya no versan solo sobre la naturaleza, sino que también se orientan a la sociedad y a los seres humanos, sin limitarse a describir, explicar, Predecir o comprender el mundo, sino tendiendo a transformarlo basándose en una serie de valores, satisfechos en mayor o menor grado por la actividad tecnocientífica y por sus resultados. Entre dichos valores, la verdad o la verosimilitud no ocupan el lugar central, como podía ser para la ciencia, por ejemplo, aunque siguen teniendo un peso específico considerable. Su referente es una serie de escenarios artificiales o mundos artificiales que la tecnociencia posibilita y construye. Por oposición a la ciencia moderna, la tecnociencia implica no solo una profesionalización, sino una empresarialización de la actividad científica. O sea, el científico ya no solo es un profesional, sino que entra totalmente dentro de la industria. Siendo la tecnociencia un factor relevante de innovación y de desarrollo económico, pasa a ser uno de los poderes dominantes en las sociedades más avanzadas. La tecnociencia también se enseña públicamente, pero a diferencia de la ciencia moderna, el conocimiento y la práctica tecnocientífica tienden a privatizarse e incluso a devenir secretos. La tecnociencia no solo es un instrumento de dominio y transformación de la naturaleza, sino también de las sociedades, revelándose muy útil para determinados grupos sociales transnacionales en principio no estatales, que obtienen grandes beneficios de ella. La tecnociencia se inserta en un nuevo sistema de producción, al que podemos denominar postindustrial, sociedad del conocimiento y de la información. La tecnociencia contemporánea, para su desarrollo, se basa en un nuevo formalismo, la informática. Cabe, cabe añadir una última diferencia en la que se sintetiza una de las tesis principales de la filosofía de la actividad científica, por diferenciación respecto a la epistemología clásica. La tecnociencia no se reduce a la razón pura, a la episteme, sino que es además una modalidad de la razón práctica, puesto que transforma el mundo conforme a criterios, métodos, acciones y objetivos discutibles racionalmente. En otras palabras, la tecnociencia rompe con la separación kantiana entre la razón pura y la razón práctica. Y por ello, la filosofía de la ciencia no debe atender solo al conocimiento científico, sino también a la práctica científica. Desde un punto de vista estrictamente filosófico, aquí radica la diferencia principal entre la filosofía clásica de la ciencia y las corrientes más recientes en los estudios sobre la ciencia y la tecnología. Como vemos aquí, en esta definición, que da Echeverría de la Tecnociencia, pues prácticamente tenemos todo. O sea, ahí eh, explica la gran importancia de la intervención, que es eh, lo que nos habla hacking y también nos da paso a toda la sociología del conocimiento científico. Prácticamente es una justificación desde la propia epistemología, desde la propia epistemología, desde la propia teoría del conocimiento de los estudios sociales de la ciencia. Y a partir de aquí ya llegamos a lo que es la axiología de la ciencia, es decir, ciencia y valores. Axiología es la ciencia que estudia los valores. Eh, ya veíamos ayer que el positivismo lógico pues, proclamaba, en gran sentido, que la ciencia es neutral, que es neutral, que es objetiva, básicamente que no tiene valores, por lo menos que no tiene valores éticos. Tras la crítica de los años 60, algunos autores, empezando precisamente por Thomas Kuhn, dijeron que la ciencia tiene valores epistémicos o epistemológicos. Según Echeverría, la ciencia es axiológicamente plural, es decir, está regida por un conjunto de valores más o menos estables cuya importancia relativa puede cambiar según las disciplinas, las épocas históricas y las situaciones. Si la tecnociencia es un, conjunto, es un conjunto de acciones que transforma el mundo. No basta con estudiar los conocimientos previos que permiten esas acciones, sino que hay que considerar los valores que hay tras ellos. Es decir, se puede, se puede considerar que el medio tecnocientífico está cargado, por una parte, de práctica, que es lo que, lo que proclama Hacking, la práctica científica, por otra parte, de teoría que es lo que decía, por ejemplo, Hanson, ¿se acuerdan? Ayer nombré brevemente que Hanson es un filósofo de la ciencia, que él decía que la ciencia no empieza por la pura observación, sino que eh, toda observación está cargada de, eh, de teoría. Entonces, la actividad tecnocientífica está cargada de, de, de práctica, de teoría, pero también de valores. Está cargado de valores. Según Echeverría, la axiología de la ciencia debe partir de valores epistémicos internos. Estos valores son, por ejemplo, el, el rigor, la precisión, la coherencia. No tanto externos como son los valores éticos, estéticos, políticos o económicos. Bueno, claro, estos, estos últimos valores son también importantes. Lo que pasa es que aparecen también en otras actividades humanas. O sea, los valores éticos, los valores políticos, estéticos. Por eso es más interesante... Para el estudio de la actividad científica, los que son internos a la ciencia, o sea, los, los valores epistémicos, como son, ya digo, el, el rigor, la búsqueda de la verdad, eh, cosas así. Eh, bueno, no voy a seguir con esto de, de ciencia y valores, con la axiología de la ciencia, porque de hecho esto lo eh, me imagino que, que Echeverría en su conferencia de la semana que viene lo nombrará. Eh, lo que sí que quisiera es. Eh, pues dar un ejemplo relacionado con ciencia e ideología para que nos demos cuenta de hasta qué punto eh, pues influye, influye la propia ciencia dentro de los eh, de los propios valores eh, que aparecen en la sociedad o sea no solo la, la, la sociedad da valores a la ciencia, sino que la ciencia propiamente da valores a la sociedad. Esto se, se encuentra totalmente dentro de lo que se conoce como ciencia e ideología. O sea, los estudios de ciencia e ideología que están totalmente eh, centrados dentro de, de lo que es el, eh, lo que decíamos ayer, ¿no? la, todas las críticas de la ciencia que se hicieron en los años 60 y 70. A partir de ahí se empezó a estudiar mucho la relación de la, de la ciencia con la ideología. La, la ideología es, es la ciencia de las ideas. Entonces, ¿cómo ha influido eh, mucho la, pues, toda la ideología imperante en la sociedad? O sea, en, perdón, en la ciencia. O sea, toda la ideología de la sociedad en la ciencia. Eso es, eh, ha sido muy estudiado en el sentido, por ejemplo, considerar el, el caso típico: es el caso Galileo. O sea, cómo, cómo influyó la ideología, en este caso de la Iglesia Católica, en todo el proceso de Galileo y todas estas cosas. Sin embargo, lo que es muy interesante es considerar también lo opuesto, lo cómo la ciencia ha dado valores, ha dado ideología a la sociedad. Eh, bueno, es casi la hora del receso, entonces eh, me gustaría... Mmm, si alguien tiene de lo que hemos visto hoy, según en mi reloj quedan dos minutos, porque luego empezaré con, con esto de ciencia e ideología y después con el caso Socal, que es una de las cosas más, más interesantes. Pero ahora me gustaría, si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, rápidamente. Bueno, los he dejado a todos. Bueno, si quieren, hacemos un, un descanso. Y volvemos dentro de 10 minutos, un cuarto de hora, ¿vale? Vamos a continuar ya con la última hora de, de este curso, mini curso de cuatro horas. Eh, estaba hablándoles de las cuestiones de ciencia e ideología. Eh, les, les, quiero, les quiero nombrar un artículo que fue publicado pues, hace unos años, en el 97. Eh, en los archivos internacionales de historia de las ciencias. Es un artículo que escribieron Mariano Hormigón y Sergei Caramurza. Eh, bueno, yo tengo que decir que conozco bastante a las dos personas, sobre todo a Mariano Hormigón. Él fue mi, mi director de tesis doctoral en, en España, en Zaragoza, es de la Universidad de Zaragoza. Y Sergei Karamurza es, eh, es un investigador ruso. Ellos escribieron un artículo que se titula La influencia de las contribuciones científicas en los aspectos ideológicos de la economía política. Es un artículo que a mí me parece muy, muy interesante porque eh, se digamos, estudia, aparte de, de lo que he dicho, de lo, de lo, de lo típico, de cómo la ideología... Eh, del, que hay en la sociedad influye en la ciencia, él, ellos se dedican a estudiar cómo la ciencia ha influido para dar eh, ideología a, a través de valores, de, de creencias a la propia sociedad. En este caso, en un ejemplo concreto, la economía, la economía política. Eh, él, ellos dicen que la, la, bueno, la ciencia es generadora de modelos para la economía política. De hecho, ellos explican el, el liberalismo económico, por ejemplo, eh, como una consecuencia de eh, la, la propia física newtoniana. Bueno, ya sabemos que el, el liberalismo económico, la, la teoría de Adam Smith, está muy dentro de, de toda la ideología que había en, en el Reino Unido, en Gran Bretaña de aquella época, eh, del siglo XVII, XVIII. <coughs> o sea, todo eh, relacionado con, la, con el empirismo, por ejemplo. El empirismo de Hume. Era, Hume era muy amigo de Adam Smith. Pero, aparte de eso, eh, también tenemos que darnos cuenta que el, el siglo XVIII, que es cuando vivió Adam Smith, era el siglo en el que eh, la, la reina... La teoría, la teoría científica reina era el, la newtoniana. O sea, Kuhn alguna vez ha dicho que el paradigma, de Kuhn, eh, perdón, el, el paradigma de Newton, el paradigma newtoniano, fue el más exitoso en toda la historia de, de la ciencia mundial. Entonces, desde ese punto de vista, en la economía eh, se buscaba el equilibrio y se hacían totalmente pues, algunas. Eh, Digamos, no se, eh, no se miraban para nada los sistemas de no equilibrio, sino solo se trataba de, de mirar los, los sistemas de equilibrio, de ver los sistemas lo más simplificados posibles, que es lo que hace la, la mecánica, la mecánica de Newton. Posteriormente, ya en el siglo XIX, con el desarrollo de la termodinámica, eh, eso influyó mucho en la, eh, en la emergencia de, de la teoría marxista de la economía. Eh, Posteriormente, ya en el siglo XX, se terminó totalmente con, la, eh, con, la, con el determinismo que existía en, en la física newtoniana. Y entonces, pues eso, la, la mecánica cuántica y la relatividad, sobre todo la cuántica, mejor dicho, eh, son ya teorías físicas totalmente indeterministas. Entonces, eso se relaciona, lo relacionan estos investigadores, Caramurza y, eh, y Hormigón, con la emergencia de la, eh, teoría, eh, la teoría económica de Keynes y el estado del bienestar. Sin embargo, según estos investigadores, la vuelta al, al liberalismo, a lo que hoy conocemos como neoliberalismo, la vuelta al, al neoliberalismo es romper con esa tradición, porque es volver otra vez a buscar el equilibrio en, en algo que no puede haber equilibrio. Claro, es, este, este artículo está hecho desde un punto de vista más bien de izquierdas, más bien marxista, y es una crítica muy fuerte a, al neoliberalismo. Pero a mí sí que me parece que tiene muchas cosas muy interesantes y es sobre todo el ver cómo la propia ciencia, en este caso la física, que ya hemos dicho, ya decíamos ayer, eh, que fue considerada durante mucho tiempo el paradigma de, de ciencia, de ciencia natural, cómo la física fue tomada por, por las ciencias sociales, en este caso por una ciencia tan social como es la economía, para buscar sus, sus, propias, sus propios paradigmas, sus, propios, eh, sus propias ideas. Eh, entonces, pues se ve muy, muy fácilmente ¿no? cómo la ciencia puede dar valores y más aún dar ideología en algo como es la, la política y la economía. Voy a terminar este... Pues, esta, este curso, esta plática, ¿no? esta conversación, podemos decir, eh, con el caso so Socal, el asunto Socal, que es uno de los que más, ha, más se ha oído en los, en los últimos años. Y luego, pues, me gustaría tener un, un tiempo para, para diálogo, para, espero que haya preguntas y, y espero que también gente de, de, otras, de otros lugares, de. Eh, del, del, sistema, del sistema que nos estén viendo desde la Ciudad de México, desde Guadalajara, desde cualquier otro punto de la República o desde otros sitios del mundo, que manden también sus, sus preguntas y aquí las, las intentaremos responder. Bueno, Alan Socal era un, un físico, un físico norteamericano, un intelectual de izquierdas que trabajaba en, en Nueva York y eh, él había enseñado en la Universidad Autónoma de Nicaragua durante la época sandinista. O sea, él, eh, cuento todo esto para que vean que él realmente era de izquierdas y cómo influyó todavía mucho más la crítica que él hizo. Él eh, publicó eh, un artículo en abril de 1996 eh, en una revista titulada Social Text, Texto Social que es, eh, es una revista que se dedicaba pues, a los estudios sociales de la ciencia. Eh, su artículo se titulaba Transgredir las fronteras hacia una hermenéutica transformativa de la gravitación cuántica. Les voy a leer un, un pequeño fragmentito. Decía Socal en, en su propio artículo, mi meta aquí será, a, a ver, escuchen bien, porque aquí van a poder ver que hay algo que no funciona, bueno, a ver si alguien se da cuenta. Mi meta aquí será hacer avanzar esos profundos análisis teniendo en cuenta los desarrollos recientes de la gravitación cuántica, la rama emergente de la física en la que la relatividad general de Einstein y la mecánica cuántica de Heisenberg son a la vez sintetizadas y superadas. Como veremos, en la gravitación cuántica, la variedad espacio-temporal deja de existir como realidad física objetiva. La geometría pasa a ser relacional y contextual, y las categorías conceptuales fundamentales de la ciencia anterior, entre otras la existencia misma, devienen problemáticas y quedan relativizadas. Como sostendría a continuación, esta revolución conceptual tiene profundas implicaciones para el contenido de una ciencia futura que sea a la vez posmoderna y liberatoria. Bueno, aquí ya podemos ver que... Bueno, la cuestión es que le publicaron este, este artículo. Y dos meses después, el propio Socal escribió otro artículo en, en otra revista llamada Lingua Franca, titulada El experimento de un físico con los estudios culturales, eh, donde decía que en realidad, bueno, este artículo lo había, lo había escrito metiendo pues, algunos errores tremendos, garrafales, para demostrar... Que los digamos los, eh, los nuevos filósofos de la ciencia eh, los filósofos de, la, de los estudios sociales de la ciencia eh, no tenían idea de la, de la ciencia natural. En lo que les he leído, ¿alguien ha visto algo que le haya llamado la atención? Un, bueno, en España decimos un gazapo, no sé, aquí. Un error, un, o sea un, un error así grave. La, l, los desarrollos recientes de la gravitación cuántica la rama emergente de la física en la que la relatividad general de Einstein y la mecánica cuántica de Heisenberg son a la vez sintetizadas y superadas sí, 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 sí. es eso, efectivamente no existe esa, esa teoría o sea, los físicos llevan pues llevan, ¿qué? 80 años buscando la, la unificación de, de todas las fuerzas porque la, la mecánica cuántica, bueno, se, se suele hablar de que hay cuatro fuerzas en el, en el universo, que son las, la, la fuerza gravitatoria, la, ele, eh, la electromagnética, la fuerte y la débil. Estas dos últimas son de tipo eh, atómico. Entonces, la mecánica cuántica ha llegado a, a una cosa que llaman bueno, la, la teoría de gran unificación donde se unifican tres ellas la, la electromagnética, la fuerte y la débil, y la relatividad general de Einstein es una, es una teoría de la gravitación, pero no se ha llegado a unificar las cuatro, no se, o sea, no existe, no existe la mecánica, eh, la, la, ¿cómo lo llama?, la gravitación cuántica, no existe. Bueno, y así otras, por ejemplo, también dice que el número pi y la constante gravitacional g de Newton, que antaño se creía que eran constantes y universales, son vistos ahora en su ineluctable historicidad. Bueno, el, el número pi es el número pi. El número pi es la relación que hay entre, entre la longitud de la circunferencia y el diámetro. Y es un número que es irracional, que podemos buscarle todos los decimales que queramos, pero no cambia. Entonces, eh, la cuestión es que, claro, que que Socal utilizaba palabrería y citas, sobre todo citas de los principales autores posmodernos, Saliotard, Derrida, etc. Etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ya digo que dos meses después apareció un artículo en el que decía que había sido un experimento y la polémica fue tremenda. Empezó sobre todo en, en Nueva York, en, en Estados Unidos, y luego se trasladó sobre todo a Francia, que fue el, el, centro, el centro de, de todos los, los jaleos estos. La broma de Socal fue... En cierto modo fue como una respuesta a los estudios sociales de Latour, de Bruno Latour. Claro, si Latour puede estudiar a los científicos desde un punto de vista antropológico, como si fueran un, una, eh, una tribu, ¿por qué no un físico va a poder estudiar eh, aplicando los métodos de la física a los sociólogos, experimentando con ellos? O sea, es un, un, experimento, eh, un experimento social, ¿no? Eh, la cuestión es que uno de los físicos más famosos de, de nuestro tiempo, del siglo XX, que es eh, Weinberg, él apoyó a Sokal y eh, finalmente se, se formaron pues, dos bandos pues muy enfrentados. Por una parte estaban los físicos, con Sokal y Weinberg y otros, y por otra parte estaban pues, los, los filósofos, bueno, filósofos, sociólogos, eh, pensadores, pensadores en general dentro de, de esta cosa que se da, que se da por llamar posmodernismo de la que todo el mundo habla y nadie sabe bien lo que es porque si supiéramos lo que es ya dejaría de ser postmodernismo ¿no? bien eh, en 1997 un año después de aparecer el artículo de, de Sokal Sokal junto con eh, pues otro físico de la Universidad de Lovaina Jean Bricmont publicaron en francés, en Imposturas Intelectuales, que fue traducido al inglés en el 98 y al español en el 99. Y es básicamente es, una, es un libro, es una generalización de, de lo que pasaba con Socal, o sea, con, con el artículo primero de, de Socal. Es un, es un libro en el que ponen muchos ejemplos de, de investigadores de los estudios sociales de la ciencia o de los estudios culturales, como también se llama. Eh, donde, pues, vamos, donde aparece que los errores garrafales que tienen estos, estos investigadores, ¿no? estos sociólogos o filósofos, como por ejemplo Bruno Latour. Eh, ahí ya empezó a arreciar la polémica. Varios autores escribieron eh, varios artículos cruzados en, en importantes periódicos de Francia, en Le Monde y en Libération. Eh, a lo largo del año 1997. según latour, por ejemplo, el, la respuesta que daba a latour, bruno latour, a, a todo esto que habían hecho los físicos es, es, es muy interesante. Eh, latour decía que todo era, eh, por el fin de la guerra fría, que los, los físicos, pues ya se habían quedado prácticamente sin tenían miedo de quedarse sin trabajo. claro, eh, cuando acabó la guerra fría, que fue pues ya saben, cayó el muro de Berlín en el 89, en el 91 se desmembró la, la Unión Soviética. Entonces, eh, según, según Bruno, Bruno Latour, los físicos tenían miedo de que ya en el nuevo orden mundial, que ya no hay un enemigo, ya no hay que hacer investigaciones contra el, eh, para, para luchar contra los comunistas, el peligro rojo pues tenían que buscar un, un enemigo. Y entonces los enemigos que, que buscaron fueron precisamente los propios, los propios sociólogos. Eso decía Bruno Latour. Y de hecho, en otoño de 1998, varios historiadores, filósofos y científicos, franceses, británicos, belgas y norteamericanos, publicaron el libro Impostures Scientifiques, Les Malentendus de la Persocal, es decir, Imposturas Científicas. Los malentendidos del asunto Sokal, que era como la respuesta al otro libro, al, al libro de Sokal y de Brickman. O sea, el, el libro de Sokal y de, y de Brickman se titulaba Imposturas intelectuales, como diciendo, bueno, imposturas refiriéndose a, in, a impostores. Decían que Bruno Latour, eh, pues Lyotard, Derrida, eh, todos estos, pues que eran impostores, o sea, que hablaban de cosas sin, sin saber. Y entonces, eh, digamos, un año después se escribió otro libro, Imposturas científicas, los malentendidos del asunto Sokal. En fin, el artículo de Sokal fue una broma o tiene realmente una trascendencia real hacia la filosofía de la ciencia. Posiblemente podemos decir que es esto último, o sea, el. Eh, digamos, el, el, el hecho de, de escribir un, un, artículo, eh, un artículo en una revista y no, pues, eh, digamos, como para hacer un experimento no es demasiado importante. La cuestión es que seguramente debajo de eso sí que hay algo de fondo y es lo que, lo que, ha, ha, lo que han tratado los, los últimos años. De, de estudiar algunos de los filósofos y de los sociólogos de la ciencia. Es decir, ¿hasta qué punto la crítica de Sokal es, es, es auténtica? O sea, no simplemente una burla, sino que realmente hay, hay un peligro de que haya. de que, de que se, esté, se esté saliendo demasiado de los cauces normales. Iba a emplear una, una expresión un poco. Eh, un poco baja, que seguro. Bueno, la voy a emplear, ¿no? O sea, se esté saliendo de madre. O sea, el, el, eh, todo el asunto de los estudios sociales de la ciencia y los, as, y los estudios culturales de la ciencia. Es decir, que ya, eh, si todo es tan relativo, pues prácticamente nos quedamos. ¿Dónde queda la racionalidad de la ciencia? Es lo mismo que, que ayer les decía, ¿no? La misma crítica que hacía este lacatos a Feyerabend y a Kuhn. O sea, si, si resulta que la, la... no podemos decir que la física de Newton sea mejor que la de Aristóteles, pues ¿dónde queda la, el, el avance de la ciencia? ¿Dónde queda la racionalidad? Eh... Los posmodernos criticaron a Sokal y Brickman, a los dos autores del libro este de las imposturas intelectuales, de ser reduccionistas. O sea, es, es, casi con esto volvemos al, al círculo de Viena, o sea, decían que, pues que querían que, eh, digamos, que todo se pareciera a la física, eh, que la química se redujera a la física, la, la biología a la química, etcétera, etcétera. En, al fin y al cabo, bueno, en los círculos postmodernos hay relativismo, o sea, pero ultra relativismo hay rechazo a la ciencia tradicional e inclinación hacia la ciencia alternativa es toda o sea es lo mismo que les decía ayer verdad el, el imaginarnos toda la onda está de los años 60 de los los hippies eh, en la búsqueda de, de otras cosas el pensar que no hay, no hay unas teorías mejores que otras no hay una forma de vida mejor que otra todo es relativo eh, Socal, en un artículo eh, publicado en Le Monde, que con, en el que contestaba a, a otro que había escrito en, también en Le Monde, eh, Bruno Latour, decía, escribí mi, parodi mi parodia no para defender la ciencia contra las presuntas hordas bárbaras de la sociología, sino para defender la izquierda universitaria estadounidense de las tendencias irracionales. Claro, eh, Bruno Latour eh, y también Derrida eh, criticaban a... A Socal y a los físicos en general, de que, de, de que estaban buscando un enemigo, el enemigo de los sociólogos. Él decía: No, o sea, no es que, no es que escribiera esto para, para defender a la ciencia contra las presuntas hordas, hordas bárbaras de la sociología, sino para defender de las tendencias irracionales. Eh, eh, él decía también: Estoy hablando de, de Socal, eh, que algo. Eh, que hay algo radical, original y sobre todo falso en la nueva sociología de las ciencias. A saber, que se puede y se debe explicar la historia de las ciencias sin tener en cuenta la, la veracidad o la falsedad de las teorías científicas. Lo cual quiere decir, si se es honesto, que es necesario explicar la aceptación de las teorías de Newton o de Darwin sin jamás invocar. Las pruebas empíricas a favor de estas teorías. Pasar de esta actitud a la idea de que los argumentos empíricos no existen o de que estos carecen de importancia supone franquear un umbral que se ha atravesado demasiadas veces. Feyerabend lo ha hecho, por ejemplo, y que conduce directamente a lo irracional. Y termina ese, ese pequeño artículo en Le Monde. Coquetear con el relativismo y con la irracionalidad no nos llevará a ninguna parte. Claro, prácticamente todo esto llevó a, a una lucha entre ideologías, porque ya digo los, eh, los digamos el bando de los sociólogos eh, llegaron a, a decir que Sokal y Brigman, o sea, que el bando de los físicos eran reaccionarios, y sin embargo estos afirmaban que no, que eran de izquierdas. O sea, ya digo, es que lo, lo bueno es que Sokal había estado enseñando en la universidad, en una universidad de Managua, la Universidad Autónoma de Nicaragua, en la época de los sandinistas, o sea, era realmente de izquierdas. Estos, o sea, Socal y Brickman afirmaban que no, que son de izquierdas, pero no irracionales. Y luego, por otra parte, los franceses, ya saben cómo, cómo son los franceses muy suyos, eh, veían como un ataque por parte de, de los Estados Unidos, de, de, de algunos, de los físicos de, de Estados Unidos, a. Eh, pues a, a, estas, a todas estas eh, ideologías que nacieron básicamente en, en francia, o sea, bruno latour, jacques derrida, eh, Lyotard en fin, mu pues muchos grandes eh, intelectuales, pues son de origen francés. entonces ellos se sentían heridos como, como franceses eh, en contra de los, pues de los norteamericanos. En fin, eh, ya prácticamente voy a ir terminando para pues para dar paso a, a preguntas. Simplemente me gustaría dejar todo esto así abierto para que haya. Eh, para que haya pues. Eh, para que haya un diálogo, para que piensen ustedes. Fíjense, eh, hoy en día en la posmodernidad se habla mucho, por ejemplo, de la hermenéutica. Pero claro, si todo es texto y todo es interpretable, ¿dónde queda la racionalidad? O sea, todo es relativo, todo se vale. Es lo que decía eh, lo que decía Feyerabend, ¿se acuerdan? Lo que les leí ayer. Si, si todo es texto, ¿qué pasa con lo que no es texto? O sea, en una época, eh, podemos decir que es una época de gran materialismo, la época actual. O sea, solo hay texto por una parte que se puede interpretar pues, de muchas formas, o bien solo hay protones, o sea, solo hay la propia física por la otra. Sin embargo, hay, hay mucho más. Y quisiera terminar con un libro que, bueno, como para el, el último libro del que voy a hablar, para eh, suavizar un poco el ambiente, es un libro que no tiene nada que ver, en principio, con la filosofía de la ciencia, ni con la historia de la ciencia, pero bueno, eh, a mí me pareció muy, muy divertido. Se titula... Bobos en el paraíso. Ni hippies ni yuppies. Un retrato de la nueva clase triunfadora. Es de David Brooks. Es un, un libro de qué año? Del año 2000. O sea, es totalmente actual. Eh, y es un libro que habla de una nueva clase, que es la que, la que llama los Bobos, que son los burgueses bohemios. O sea, claro, en, en inglés es... Eh, Bourgeois o Bohemians. O sea, eh, empieza la, las dos con BO. Entonces, Bobo. Yo no sé, en México también es como en España un bobo, una persona tonta. ¿no? Es pura casualidad. O sea, el, 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 el título original en inglés es así, Bobo y Bobo en inglés. No significa nada. Pero bueno, encima da la gracia que al pasarlo al, al español pues ocurre esto. Entonces, eh, les voy a leer el, lo que dice la contraportada. Tras la era de los yuppies llega el reinado de los bobos, un término que resume las aspiraciones burguesas y bohemias de la nueva élite de la era de la información. Según David Brooks, este colectivo, criado en la prosperidad y, y provisto de una selecta formación, trata de conjugar el mundo de la bohemia creativa con el mundo burgués, en el que imperan la ambición y el éxito material. Un auténtico bobo vive en el mestizaje entre la creatividad y la espontaneidad de los bohemios con la disciplina de trabajo y el afán de prosperidad de los burgueses. Dispuestos a reformar la sociedad a través de la cultura y no mediante la política, representan una original combinación entre los hippies de los 60 y los yuppies de los 80. Es, es un libro, ya digo, muy divertido, es, está hecho todo en, en, en plan de humor y explica cómo la, la nueva élite intelectual de los 90 y de los, y de los bueno, de, de esta década, los 2000 o los cero, ¿cómo se llamaría? No sé. <laughs> eh, por una parte tiene sus bases en la, pues en todos estos movimientos intelectuales que hubo en los 60, ya digo, en, en los, los intelectuales en los años 60 buena parte de los intelectuales eh, del mundo occidental tenían ideas muy izquierdistas muy marxistas y entonces fueron los hippies a, pues a buscar otro tipo de mundo y por otra parte en los años 80 vino la lo contrario ¿no? los los yuppies entonces es la nueva clase eh, dominante pues es esta de los bobos que de, define las dos cosas por una parte pues tienen trabajos donde ganan pues miles de dólares al mes y, y por otra parte tienen eh, digamos son muy dados a ciertas ondas de tipo así medio místico medio hippie medio en fin eh, simplemente para como un elemento más de, del diálogo que me gustaría iniciar ahora eh, relacionado con, con todo lo que hemos visto ya ven que eh, he tratado de dar una pues una visión de de cómo ha sido por dónde han ido la, lo, eh, toda la cuestión de la, de la historia la filosofía la sociología de la ciencia los estudios posmodernos en fin si quieren si tienen alguna pregunta sí eh, si quieren pasen el el micrófono Al final a los a los y me da la impresión de que de transformación, de acción, de una serie de, de términos, uh -huh. que realmente parece que sí necesitamos un diccionario que nos diga, bueno, pues, de qué estamos hablando. De pronto es un caos, de pronto es una serie de, de datos, donde pareciera como que dicen, de pronto viene una especie de marejada o de onda, donde es, se empujan demasiados datos, una serie de datos. Y pareciera como que estamos llegando ya a un momento en que sí necesitamos una especie de, de síntesis, de poner un cierto, un cierto lenguaje para entendernos. De manera que, o sea, a lo mejor sí necesitamos un intérprete, no diga, bueno, esta letra se entiende en este alfabeto, en, este, en, es, en esta frase, en este capítulo, en este libro, en este historiador, en esta etapa de la historia en este mundo donde estamos. ¿no? De otra manera, pareciera como que vamos a regresar a la Torre de Babel. Sí. Eh... Efectivamente, quizás es, es muy importante ¿no? ir a la, a la hermenéutica. Por eso la hermenéutica ha cobrado tanto, tanto interés en los últimos años. Lo que pasa es que que no sé si nos estamos yendo demasiado hacia el otro lado. Bueno, yo confieso, confieso, les confieso aquí ante ustedes, que soy físico y cuando iba leyendo, cuando iba enterándome de, 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 de todo esto, de lo. de toda esta polémica entre los físicos por una parte y los sociólogos, por otra, casi se puede decir, entre las ciencias naturales y las ciencias sociales, lo que se conoce como las ciencias sociales, yo, vamos, eh, me he pasado a las humanidades, se puede decir, o sea, es, es, pues soy un físico de formación que ahora está totalmente dentro de las humanidades, dentro de cuestiones sociales y todo eso. Sin embargo, bueno, y, y por otra parte también simpatizo mucho con todos estos movimientos mmm, de relativismo, con, hasta con Feyerabend, con todos estos movimientos de izquierdas, sin embargo, repito, casi estoy un poco más de acuerdo con los físicos que con los sociólogos, porque los sociólogos a veces no saben de lo que hablan. Es que, fíjate, si, si realmente, perdón por decirlo, es que, ya digo, por eso he pedido perdón de, desde el principio, es que, vamos a ver, eh, si nosotros no podemos hablar, si, si todo es texto y tenemos que hablar de qué este término era, eh, cómo era interpretado, en este momento, por este autor, en este contexto, en este libro, Uf, entonces casi no podemos llegar a, a estudiar nada. Eh, el año pasado vino, vino pues un, un intelectual, no me acuerdo cuál era su formación, vino a, a aquí al TEC y nos dio una plática, se llamaba Ferraris, y este, este Ferraris eh, habló de, de esto, de la, de la hermenéutica relacionándolo con, la, con, con el postmodernismo y decía es que bueno, es, la hermenéutica está muy unida al postmodernismo pero en cualquier momento puede pues digamos, se puede hundir eso en el sentido o sea, es lo que les decía antes si todo es texto dónde queda cualquier otra cosa? Es, es, esto nos lleva al relativismo puro es como decir bueno, si, si, todo, si, si todos los si, por ejemplo, es, es, es muy fácil de entender en, en el caso del relativismo moral o ético, más bien. Si todo es eh, tan, gracias. Si todo es tan relativo, ¿cómo saber lo que está, mmm, lo que está bien o lo que está mal? En el sentido, o sea, eh, si decimos, bueno, pues imagínense, eh, pues, que en tal país de África son caníbales. Pues no podemos decirles nada, es su cultura. O sea, no está mal, está bien, es distinto. O, por ejemplo, la, la famosa ablación del clítoris de, en algunos países musulmanes a las, a las niñas. Pues es su cultura, vamos a dejarles. O sea, no sé, eh, yo en ese sentido soy muy relativista, moral, y me he dado cuenta que quizá demasiado. Porque yo soy muy de, de decir eso, decir no, pues yo no puedo decir a nadie qué es lo que tiene que hacer, eh, porque es su cultura, porque vamos precisamente por eso soy europeo, he vivido tres años en China, cuatro años en México, digamos que estoy así eh, de pensar, bueno, hay tantas costumbres, tantas opiniones, pero pero yo mismo me hago la, la autocrítica, de decir a lo mejor no hay tal relativismo, a lo mejor hay cosas humanas, hay valores humanos, entonces eso aplicado a la ciencia es lo que dicen Posokal pues, y Brigham. Oigan, señores, es que ya esto eh, se está yendo demasiado al extremo. En fin, no sé, es algo muy para debatir. Aquí tengo, si me permiten, una pregunta que me ha llegado que dice así: ¿Los estudios sociales e históricos de la ciencia y la tecnología qué han aportado a la epistemología? ¿Cómo cambia el modo de plantearse el problema de la normatividad epistémica después de dichos estudios? ¿Y lo que dicen sobre la ciencia los filósofos, sociólogos, historiadores, ha tenido o tiene alguna relevancia o incidencia en el quehacer científico? Bueno, la primera pregunta, ¿qué han aportado a la, a la epistemología? Pues precisamente eh, es, es lo que les decía, el, el, cuando, cuando se rompe la, eh, digamos, la frontera, la separación entre el, el contexto de descubrimiento y el contexto de justificación, es cuando ya los sociólogos eh, se ven posibilitados a estudiar pues el contexto de justificación, y es, es cuando nace la sociología del conocimiento científico. O sea, la sociología del conocimiento científico es un estudio social, histórico de la ciencia y la tecnología, pero que llega a lo más profundo, al conocimiento científico, a la epistemología. ¿Cómo cambia el, el, el modo de plantearse el problema de la, de la normatividad epistémica después de dichos estudios? Pues simplemente es, es lo que vimos, todas estas ideas que hay, ¿no? El, el programa fuerte, el programa relativista eh, eh, del empirismo, el programa pues, los estudios de, de etnometología. Es decir, ahí, mediante estudios sociales, el, el ejemplo más claro es el de Bruno Latour, mediante unos, mediante unos eh, estudios totalmente sociales, como es el irse a pues a, a un laboratorio de una materia de la que no tienen idea y prácticamente sin saber inglés, este, la Tour, eh, pues el ver cómo funcionan las cosas desde dentro. Y bueno, la, la conclusión a lo que se llega es lo que decíamos, ¿no? pues el, el hecho de la importancia de la, de la escritura, de las inscripciones. O sea, el, el hecho de, de, de que al fin y al cabo la ciencia eh, inicia como un caos. Inicia como un caos y hay que... Eh, y hay que poner ahí orden. O por ejemplo, todos estas eh, estos valores epistémicos, en cierto modo, del, del programa fuerte que eran, ¿se acuerdan? La, la causalidad, la, la simetría, la. ¿cuál eran nosotros otros? Bueno, eh, la reflexividad, exacto. Y la imparcialidad, eso es causalidad, imparcialidad, simetría y reflexividad. Es decir, todo eso son, pues son, son eh, pues, nos ayudan a, a estudiar lo que es la, la propia epistemología de la ciencia. Bueno, y la otra pregunta, eh, lo que dicen sobre la ciencia los filósofos, sociólogos, historiadores, ¿ha tenido o tiene alguna relevancia o incidencia en el quehacer científico? Bueno, esa es, es la gran pregunta. Eh, yo sinceramente no creo, no creo que tenga demasiado. O sea, nosotros estamos aquí para eso. O sea, nosotros estamos aquí precisamente para que tenga algo que ver. O sea, de hecho, la mayoría de los científicos, de los científicos de ciencias naturales por lo menos, nunca han oído hablar de Kuhn. O sea, no, nunca han oído hablar de Kuhn ni de Popper. Ni, por supuesto, ni de Lyotard, ni de Derrida, ni de Bruno Latour, o sea, de nadie. Todos los que hemos nombrado en el, en el día de ayer y de hoy, el, estoy seguro, el 90% de los científicos del mundo no tienen ni idea de quién es ni uno solo de ellos. ¿Por qué? Pues porque sigues, eh, siguen estando en, en compartimentos pues muy estancos, ¿no? La, lo que llamamos las ciencias y las humanidades, o las ciencias naturales y las ciencias sociales. Eh, precisamente nosotros estamos aquí para intentar tender un puente o sea de hecho este estos tipos de este tipo de, de estudios creo que es muy bueno para pues para un lugar como el como el tec como el tecnológico de Monterrey porque el tec al fin y al cabo está totalmente dentro de esa esa idea ¿no? de, de hacer esta idea que se acuerdan el, el, cuando hablaba de, del informe de Vannevar Bush el, el hecho de, de de que un país para que para que se crezca, para que se desarrolle, tiene que apoyar la educación científica y técnica sobre todo. Eso está muy dentro de lo que es el TEC, pero precisamente es muy importante que los estudiantes y los profesores, para luego hablar los estudiantes, se formen en todas estas cuestiones, o sea, para, para tender un puente, para que estén un poco más conscientes de lo que hacen ¿no? ya dentro de su... De, de lo que van a hacer en, en su trabajo científico técnico. ¿Más preguntas? Bueno, este, yo soy una de esas personas que no normalmente no escucho mucho de estos uh, filósofos, pero pensando... Oye, pero aquí, estás aquí, por lo menos. Sí, claro. Y me ha interesado bastante. Mm, lo quiero ver desde el punto de vista que, como mexicano, usted con la experiencia que tiene cuatro años aquí en, en México, ¿cuál es el exponente más, uh, digamos, más uh, que ha contribuido más a la filosofía en, en México en los últimos años? Y un punto de vista muy particular, es, sin ofender también a nadie, yo considero que aquí en México hay muchos intelectuales, entre comillas, que pueden caer en esto de los bobos. Tengo un ejemplo, no voy a decir nombres, es una persona que me llama mucho la atención porque yo creo que él dice una cosa y en su vida ya interior hace otra, en el sentido de que se van por ahí por la izquierda, muchas veces defienden ideales que a lo mejor son inalcanzables, y de, de cualquier manera puede ser que, por ejemplo, una televisora que lleve a, a un intelectual a dar un punto de vista, le esté pagando por ese punto de vista y ese punto de vista llegue a todo el país, pero ¿qué tal? real es eso? ¿Qué tan pura es, esa es la esencia de un intelectual en México que puede llegar a, a caer en lo absurdo, ¿no? en, los, en, en dos extremos? Bueno, a ver, son varias ah. cuestiones. Para empezar, híjole, la verdad es que no... Eh, yo como me, me dedico más a la historia de la ciencia, no estoy muy enterado de qué filósofos de la ciencia importantes hay en México. Sí que sé que bueno, eh, hay la mayoría de, de lo poco que se hace en México de filosofía de la ciencia o historia de la ciencia está en México, claro, en el DF. Estuve dando un pues eh, un, un curso de historia de la astronomía en la UAM en, en la Ciudad de México, en la UAM Palapa, y allí pues eh, había. vamos, por dar simplemente un nombre. Mario Casanueva, él era un filósofo de la ciencia, que es el, el, era el, el director del área de posgrado, de, de, de una maestría en, en filosofía e historia de la ciencia, ahí en, en la UAM Iztapalapa. Eh, a nivel de historia de la ciencia, por ejemplo, eh, pues también hay, eh, hay gente en, en el DF por ejemplo, bueno, uno que es así más o menos reputado es eh, Saldaña y el, el más importante de, de todos, es, híjoles es que se me ha ido el nombre, es un investigador del Colegio de México, que es el, el que ha estudiado la, la historia de la ciencia y la tecnología en México. Eh, eso, Elías Trabulse, no me salía el nombre. Pero bueno... Eh, ya digo que no hay mucho aquí, pero yendo más a, 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 a las otras cosas que preguntabas. <laughs> bueno, la verdad es que eso de, de Bobo es algo que se comprende. Es, tú dices, bueno, eh, uno ve una, una contradicción entre lo que uno dice y lo que uno hace. Pero es que es que mira, eh, yo cuando yo hace, ponle, 10 años, 12 años, cuando estaba en la carrera, cuando en lugar de tener treinta y tantos tenía veintipocos. Era mucho más idealista. Y yo veía gente, eh, yo veía pues a, a un profesor que tuve, no voy a decir el nombre, <laughs> a un profesor que tuve que se las daba de muy marxista y sin embargo vivía absolutamente como un burgués. Y decía, bueno, ¿cómo puede ser? Sin embargo me he dado cuenta de que yo en, en gran parte... Mmm, pues no hay tanta contradicción, o, o a lo mejor es que yo me estoy volviendo un poco bobo, ¿no? O sea, yo también, a lo mejor, cuando tenía 20 años, eh, como vengo de Europa, de un lugar mucho más social y por ahí, ni se me hubiera ocurrido pensar que iba a trabajar en un sitio como el TEC de Monterrey. Sin embargo, ahora estoy trabajando en el TEC de Monterrey, que ya saben que entre mucha gente de la UNAM o de la UNI es considerado un lugar elitista, un lugar eh, de la alta sociedad, un lugar de los ricos, etcétera, etcétera. Sin embargo, estoy trabajando aquí. ¿Por qué? Pues porque precisamente creo que mi labor aquí puede ser muy importante. Eh, entonces, es, es lo que pasa. Realmente los, los, los que estaban ahí eh, diciendo en los años 60, luchando contra el poder establecido, eh, yéndose de hippies, diciendo eh, seamos realistas, pidamos lo imposible, los del mayo del 68 y todo eso, son los que están ahora gobernando el mundo. Y están desde una posición privilegiada. E, y en todas partes, en todas partes. Y bueno, eh, en México, pues quizá es todavía un poco más extraño porque México es un país con unas ciertas carencias todavía. O sea, aquí en México está lo mejor, pero también está lo peor. O sea, hay lugares muy pobres. ¿Qué sentido tiene estar discutiendo sobre, sobre Derrida y Lyotard y Bruno Latour si hay campesinos en Chiapas o bueno, en el sur de Nuevo León pues que, que sobreviven con unos cuantos cientos de pesos al mes? ¿Qué sentido tiene? Pues yo creo que tiene un cierto sentido, ¿no? Porque no nos vamos a poner, no somos todos la Madre Teresa de Calcuta, no sé. En fin, tengo aquí otra, otra pregunta. Espero que todo esto les, les haga pensar. A mí sí que me hace pensar. Eh, ah, aquí. Dos preguntas. ¿Hasta qué punto encontramos un fuerte, una fuerte carga ideológica en el relativismo posmoderno? Es decir, en el sentido de mantener el status quo y dar la espalda al cambio de estructuras. Eh, bueno, es lo que estamos diciendo. O sea, realmente el, el relativismo posmoderno... También tiene una, una fuerte carga ideológica. Eh, o sea, el decir que, que todo vale y que todo es relativo es, a, es también crear un absoluto, que todo es relativo. ¿no? Y al fin y al cabo es lo que, lo que les comentaba ayer, si se acuerdan, que, que todo, todas estas ondas de estudios sociales y estudios culturales y por ahí eh, eh, tienen. Eh, Adolecen de que consideran muy absoluto la existencia de sociedades y de sociedades de culturas y todo eso. En fin, eh, ahora bien, el relativismo tiene una negación de principio. Pero bueno, ¿cómo hablar hoy de objetividad, de la verdad como algo universal y necesario? Bueno, queda, me están diciendo que queda un minuto. ¿Cómo hablar hoy de objetividad, de verdad, de algo universal, necesario? Pues no sé, yo creo que hay, que hay que. Lo bonito de todo, y en eso sí que estoy de acuerdo con Feyerabend, eh, la multiplicidad, la multiplicidad de, de opciones, de opciones epistemológicas, de opciones científicas, de opciones de todo tipo. O sea, el, el hecho de que no solo existan todas estas opciones relativistas sino que pueda haber pensadores que opinen que todo es relativo, pensadores que dicen que hay cosas absolutas, que pueda venir un popper y hablar de la verdad con mayúsculas, que pueda haber un Feyerabend y diga que todo vale. O sea, a mí eso es lo que me parece más importante. Entonces, desde ese punto de vista, es importante seguir, que haya debate, que se pueda seguir hablando de objetividad, que se pueda seguir hablando de verdad, que se pueda hablar de cosas necesarias y universales y valores éticos. Pues simplemente eh, lo bonito es que somos todos diferentes, que haya gente que opine de una forma y gente de otra. Bueno, creo que se acaba el tiempo, entonces pues muchísimas gracias. Antes de terminar les recuerdo que dentro de, de una semana, el miércoles día eh, 31 de, de, de marzo, creo que a las cinco y media, corríjame si no me equivoco, a las cinco y media, en la sala mayor de rectoría de aquí, del Campus Monterrey, eh, dará la conferencia magistral Javier Echeverría, que es bueno, el, el filósofo del, del que hemos estado hablando pues, la mayor parte del tiempo y del que he sacado la mayor parte de las ideas. Nos hablará de la revolución tecnocientífica. Ojalá que nos puedan acompañar. Si no, de todas formas, también esta conferencia se transmitirá eh, por la Universidad Virtual. Bueno, muchas gracias.